toda onda. Y bueno, amigos traveleros, nosotros seguimos aquí en el Festival del Punche. Y como ustedes ven, siempre nos encontramos al vago en eventos. En eventos que son lejos, vago. Hola, niña Lupita. Aquí está el vago. Hey, ¿qué onda, vago? ¿Cómo estamos? Hey, todo bien, viejito. No pensé encontrarte aquí, vos. Mira, en realidad ni yo tampoco, vos. Pero como yo, vos. Esa camisa, ni bobo. Como esa camisa no te perdes tampoco, vos. No, hombre, la verdad, víneme porque no sé, ya había escuchado sobre esto. Y me llamó la atención, va, y dije, voy a ir aunque sea tarde, y la verdad está llenísimo. Vaya, mira, nosotros venimos aquí desde las 5 de la madrugada, estoy yo acá, y ya estaban todos los puestos casi ya armados. Y imagínate la hora que ya es tarde, y todavía hay una gran cantidad de gente que todavía algunos se van y otros vienen llegando apenas. Y en la noche va a haber baile todavía. No, hombre, de quedarnos, viejo. De aprovechar que sí, ahí, de quedarnos. Puchica, cabal, porque mira esos taquitos. No, aquí, si vos no has almorzado, vas a querer comprar de todo, viejito. Aquí, mira, el dinero te va a hacer falta porque hay de todo. Y como dice el festival, que es del punche, todo es derivado del punche. Creo. Y por ahí estaba viendo, y no sé si me lo vas a creer, que también habían unos algodones que eran de punche, fíjate. Sí. ya lo vas a escuchar al señor gritando ahí. No, pasemos ahorita, ligero. Tenemos que comprar uno para sí, probarlo. Sí, cabal. De verdad. Sí, ahí estaban los algodones de punche, para que no lo ya crean. Ya lo vamos a ir a probar. Cabal, ya vamos a comprar uno. Vámonos. Y aparte también, miren que venden derivados del punche, también tienen pescaditos. Recuerden, hola. Recuerden que también estamos en una zona costera y no tienen que faltar los mariscos, va. Gracias. No tienen que faltar los mariscos. Gracias. Bueno, está la gente saludando. Miren, es que este bicho aquí es bien famoso, el vago. No por gusto le dicen el vago. Solo vago. El vago y travesiando El Salvador. Un saludo para Chepe y a Dima y a Fermín y a todos los huevos. ¿De dónde son ellos? Ah, de aquí, nativos de aquí. Nativos de acá, de la Pita. De la Pita y de Montecristo. Ah, eso. Un saludo ahí para ellos. Ahí están todos, ahí están reunidos, ve. Hey, saluditos a toda la gente de la Pita. Miren, aquí está el cartel de turista para que vean dónde andamos. Y aquí seguimos. Aquí también temprano estuvo un evento. Estuvo bastante bonito. Solo mira cómo está. No están tocando y está lleno. Sí, la gente quiere más música. Quiere más música. Hola. Y el mero festival del cangrejo. No, hombre, ¿sabes algo que me llega, Eric? Que la gente acá es bien amigable. Ah, sí. Te empieza a hablar de la nada, vos estás aquí hablando y de la como nada que ya te conocieran. Ajá, cabal, como que ya te conocieran. Es chivo porque agarran ambiente. Pues. Es algo peculiar de la gente de acá, de la zona de La Pita, en Usulután. Ah, no, hombre, qué chévere. Te sentís bien en ambiente, pues. Me llega eso. Bueno, y al final me vas a invitar a un cóctel, ¿sí o no? Dale, vamos. Estero, man. Chimo. Y aquí es el río. Ah, ya. Ajá, entonces aquí todo eso me mete el mar. Sí. Bueno, amigos, y como nosotros somos meque, nos hemos venido, bueno, en la parte de aquí de mi espalda está la disco móvil, es el final, ¿verdad? De donde está ahorita toda la comida del evento de La Pita, y nosotros nos hemos venido al otro lado como buscando el manglar y la parte del río, ¿verdad? Para venir a enseñarles un poco cómo es también este lugar. Afuerita de donde está el carnaval ahorita, La Pita. Lo veo allá. De la parte donde nos venimos ahorita, miren, allí están. Si los alcanza a ver, vamos a ver si hacemos un acercamiento. Un puño de cangrejos, miren. Esos son los punches. Y los punches se encuentran en los manglares y en el lodo. Miren, ve que bastantes hay. Ahí vamos a agarrar alguno, vos. De verdad, agarremos uno. No, es que se agarran solo metiendo la mano, pero nos van, si no sabemos, nos van a morder. Es verdad. ¿Vos puedes agarrar? Ah, pues ahí te vas a meter en el lodo, ahí vas a quedar como la vaca que no salía del lodo. Ahí te metes y... Y esto ya es del río Lempa. El Lempa es... No, hombre, es que como a los alrededores todavía hay bastante manglar, pensé que era parte del mar. De la Pita de Lempa. Hey, aquí en Lempa. ¿Cuánto de Lempa?
Se une el EMPA y el mar. Ah, chévere. Gracias. Vaya, miren, gente, es que bonito acá. Todos los alrededores sí son manglares y nos dicen aquí la gente que es parte del EMPA. Aquí se une el EMPA y el mar. Y abajo, más abajo, desde, más o menos desde la zona donde nosotros venimos, es ahí la Bocana. Miren qué bonito. En realidad, pues aquí hay turismo, gente. Esos restaurantes que ustedes ven ahí al fondo son por donde estaba la discomóvil, donde nosotros veníamos grabando. Casi por decirles así, al final de la pavimentada de La Pita, o el corazón aquí del cantón de La Pita, están esos restaurantes. Y no está muy hondo, gente, porque miren cómo anda toda la gente por aquí. Miren, ve, toda la gente que está por ahí. Y ustedes se preguntarán por qué se ven alto donde ustedes están. Miren cómo estamos aquí. Ahí viene el vago también, tal vez se cae. Nos vamos a caer. Más que todo, andamos aquí, miren, gente. Miren dónde estamos ahorita. ¿Dónde estamos parados? Aquí en un manglar. Un mangle, así se llaman estos árboles, mangle. De estos hacen bastante también los ranchitos que ven en la playa ustedes. Los ranchitos ahí de paja. Este árbol es bastante bueno. Bastante fuerte para hacer esos ranchitos. Pero miren qué chulada se ve acá todo esto. Dan ganas de bañarse. Ojalá no se quiebre aquí el palo, porque no, ya la regamos. Pero lo bueno es que no está muy muy alto el agua. Miren qué chulada. No, hombre, es que con este calor, miren, eso sí, gente, que aquí hace un calor bastante perro. Así que la gente se anda refrescando y yo también, me dan ganas de bañarme, pero no andamos ahí, no andamos el bikini, así que no nos vamos a bañar. Allá andan unas lanchas ya con turistas. No, hombre, aquí sí está bien original para venir a hacer turismo, gente. Y son lugarcitos, amigos, donde nosotros no conocíamos. Y no me canso de decirles en cada video, siempre, siempre conozco un lugar nuevo de El Salvador, y tan pequeño que es y tan bonito que es, gente, porque está bien precioso toda esta zona de acá. Así que nosotros vamos a seguir acá, ya nos casi nos vamos a retirar para seguir conociendo, porque es lo bonito, pues, si es de ir a un lugar, a veces uno se estanca e ir en una sola zona, pero como dice la camisa ahí del amigo, solo vagando. Pero si usted sale a explorar el lugar, se va a encontrar una inmensidad de cosas. Así que seguimos. Miren qué chulada. ¿Cuántos años tienen de hacer este evento del punche? Son 7 años. ¿7 años? 7 años de hacer el evento. Ah, ok. Séptimo evento. ¿Séptimo evento? Ok, ¿se pone bueno? Sí, se pone bueno. Pero el año pasado parece que fue sábado y domingo, ¿verdad? No, no. Domingo, sábado, no me acuerdo qué día fue. Ah, ok. Bueno, ¿y lo que tienen ahí es tomatada? Ese era el caldo que teníamos con el cangrejo. Entomatado con almejas. Ah, ok. Con almejas, ya es algo diferente, ¿va? Sí, es algo diferente, es típico, buscar cosas diferentes. Exacto. Estas fueron las manitas que no, no va el cangrejo solo, no, que ya con otra variedad de siempre. Con almejas. De marisco. Sí, con almejas. Aquí está toda la sustancia del punche. Miren, con una tortillita, ¿va? Sí, con una tortilla, con una media docena, ¿va? Y una pizza, ¿va? Y las heladitas, exacto. Miren, gente. No, si quieren llevar, le podemos. Un platito de los paperos, sí, este, para que lo prueben. Ya ay, ven, ya está riquísimo. Miren el vago. Agua, porque sí está haciendo calor, bicho. Y en otra vez el vago lo que anda ahí buscando cerveza, va. Ahí está la cervecita, va. Hombre, para el calor, el agua. ¿Qué pasó ahí, va? Ya la van a quitar, me tengan cuidado. Tenemos carnita asada también. La carne asada. Mira esta almeja, tiene. Deme un agua y ahí se convierte en cerveza.
Están vendiendo de ese en la mañana. Sí, sí, todo. Uy, es que ya viene tarde. De las 9 de la mañana teníamos. Vaya, pues dale, echarle. O ahí que tu primo le eche. Lo teníamos con el cangrejo. Con el cangrejo, sí, este es que este era un conqué que le ponían sí, ustedes. Un cangrejo entomatado con almejas. Huela. Sí, estaba bueno, estaba rico. Le vendían el plato completo. El plato completo lo vendíamos con arrocito, chimol, bueno, dos tortillas. Estaba servido el plato. ¿Cómo los conocen ustedes para también el siguiente año los puedan visitar? Aquí estamos en el chalet El Buen Sabor. El Buen Sabor. Sí. Siempre este que anda aquí, ahí está la gente, miren. Disfrutando, ¿ves? Y lo bonito es que anda, es como un remolque, ¿ves? Sí, un remolque. Ah, vale, por si usted ya está bolo, se lo llevan de un solo para la casa. No va, no es Uber tampoco. Lo van a dejar en el remolque. No, hombre, miren, aquí está, vamos a probar un poquito. Esta es la almeja, va. No, es parte del cangrejo. No, es almeja. No, esta es almeja. Vamos a probar. Era punche entomatado guisado con almeja. Va, vamos a probarlo. Así ninguna vez lo había probado yo. No, es nuevo, nosotros típicos inventamos hoy. Vaya, lo voy a probar yo. Man, qué rico. De verdad. Aquí está el limón y el chile. No, hombre, bicho. Ni le has echado. Primera vez, pues, puya. Salió bueno. No, hombre, como dice el chivo gringo. Con la semilla esa, está que ajá. Ya la vamos. Ya la vamos a quitar ahí la semillita. Miren, gente, es como un coctelazo casi. Miren, miren, miren. Le vamos a sacar esta semillita. Gracias, gracias, chicos. Miren, bicho, qué bueno se ve. Bueno, dale, dale vos ahí. Ya, ya, por segunda vez iba a poner. Dale, hombre, dale ahí. Ahí está, ve. Dale, dale, dale. Miren, miren. Dale ahí, con todo. Almeja, almeja, la que le echan también al arrocito. Dale, dale. Espérate, antes que no me vuelvas a dar. No, hombre, vos si eres de los dos. Bueno, qué bueno está, vos. Está bueno, ¿eh? Ey, pásele una cerveza. Mentira. Ay, para llevarnos nos vas a dar. No, hombre, está bueno. Y la tortillita tostada, miren. No, hombre, gracias. Ey, primera vez que había probado esto, ¿verdad? Normalmente el punche solo en el Guayste. Ajá, pero así no lo había probado. Ey, y está excelente. Y cuéntenle a la gente a dónde es que es este evento. El evento es aquí en el Bajo Lempa, comunidad La Pita. Eso. El Festival del Cangrejo. Cada año, cada 28 o 29 de mayo se hace el Festival del Cangrejo. Siempre que caiga un su sábado o domingo. Siempre que caiga un sábado o domingo. El último sábado y domingo del mes se hace el Festival del Cangrejo. Y en la noche, bailongo. La noche está la disco y está el baile para todos los que quieran venir a disfrutarlo del baile. Ya que el último sábado de mayo siempre hay este evento. No, hombre, así que están totalmente invitados si quieren venir el otro año, vea, porque va a estar buenísimo y vienen a probar. Mire esta ricura, que la verdad está bueno, amigo. La almeja con el punche, va. Sí, ese es un solo trago. De ahí eso tragado se hace, va, esa espina. Uy, ahogado, no, lo vamos a llevar. Para muy tarde. Bastante grande. Ya me imagino, vea. Pero miren, ya es tarde y todavía hay bastante gente. Sí, todavía hay bastante gente. Este es el mismo día todo el día. Chévere. Bueno, gente, miren, todo esto es lo que ustedes pueden encontrar aquí, el Festival del Cangrejo, gente. Así que pendientes porque aquí hay de todo, para comer de todo. No crea que solo hay cangrejito, hay carnita. Tienen ellos panes, pupusas de cangrejo. ¿A dónde tienen? ¿Ah? Y otro local al día temprano. Ay. Eso es para que vengas temprano otro día, va que sí, va, para que la gente siempre deje venir temprano. 8 de la mañana y inicia ya para llegar a las 8 de la mañana. Tipo 9, de 9 de la mañana a 10 de la mañana todavía se puede encontrar la pupusa de cangrejo porque es bastante probable la pupusa de cangrejo. Así es. Bueno, vamos a ver, a mi niña le gustan de esto. Démonos dos. ¿Qué precio tienen eso? Acaba el 2 por $1. 2 por $1. Vaya, gente, para los que preguntan a veces los precios de los dulcitos, que cómo son. Y coméntenos ahí cuáles son los que más les gustan a ustedes. Y esto también es rico.
¿Eso cómo son? Ese es poco horneado, esa sale a 1.25. 1.25. Está fresquita, pero buenísimo. Vaya. Nosotros sí. La traemos de San Vicente. De San Vicente. De San Vicente vienen ustedes. Desde allá venimos. Miren, ¿dónde va toda la gente? ¿Y en qué parte lo pueden encontrar? Si quieren. Domingo está. En Santo Domingo se colocan ustedes. Santo Domingo. ¿Y algún número de teléfono para que los puedan contactar ahí? Nosotros contamos con el 77-48-38-03. Vaya. Dulces típicos, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Vaya, bicho, aquí les voy dejando el número para que ustedes se contacten con ellos. Estos son de tamarindo. Ese es tamarindo. Vamos a llevarnos también uno de tamarindo. Ese negrito es de Nance. Ah, no, hombre. ¿Y esto? ¿A cómo son estos? Igual, 2 por el dólar. Y este vale 2 por el dólar, este también. Ah, pues esto aquí hay, digamos, $1. Y no tenés conserva de punche, como el festival es de punche. Verdad, me han preguntado varios, pero no. Como estaba gritando un señor que estaba haciendo de los dulces, de colores. Ah, los de colores. Ajá, de algodones. Sí. Y decía que tenía de punche fregando ahí. Verdad. No, más de alguno le debe haber preguntado. Cabal. Vamos a ver qué más llevamos. Hay canita de leche, la chapina, que es el coco suave o si surtidita, ¿verdad? Todos los sabores. Les vamos a llevar a los compañeros de trabajo, le vamos a llevar esta para que se endulcen la vida un rato. Está bueno, mira. Vaya, bicho. Coches también. Famosa, muchos se pegan en los dientes y ya, ya la placa me va a quedar ahí pegada. La manzanilla, no sé si a ustedes les gusta. A mi primo eligió ese coco rallado. Ese coco rallado cuesta 2 coras. 2 coras, un precio accesible. Bueno, solo esa lo vamos a llevar. Miren, todo esto que llevo yo ahorita es delicioso. Y díganos a ustedes, ¿cuál es lo que más les gusta a ustedes? Les voy a hacer un enfoque ahorita de todos los dulces para que se recuerden ustedes y se acuerden, pues, y les dé ahí envidia que vamos a comer dulcito. Miren, todo esto es de coco. Todo esto es coco. El coco rallado. Es buenísimo, los alborotos. Los de leche. Este también es coco, de leche. Todos estos son buenísimos. Los nances. Tamarindo, bien me recuerdo de esto, ve, sí, nos llevaban en las fiestas de estas cositas. Cuando estaba joven. ¿Cómo se llama esto? Ese es el dulce de anís. Dulce de anís, exacto, ya ni me acordaba ya eso tiempo. Eso era cuando estaba joven, bien. Esto es. Ese es de papaya, conserva de papaya. Me voy a llevar una de estas. Me voy a llevar una de estas, sí, esa es buenísima, la conserva de papaya. No, me he dicho. Sí. Aquí hay para escoger de todo, dulce fresquito. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí, eso es lo bueno. Miren, gente, la melcocha. ¿Quién se acuerda de la melcocha? Los quiebradientes. Cabal, son buenos, pero sí, duelen. Ahí ya perdí la placa. 5 brackets. Yo, man. Mentira. Bueno, gente, saluditos ahí. Nos seguimos viendo. Bien chivo, bo. También originales unos juguetillos que han salido. Mira, ahí está. Barato, el acero. Aquí la tenemos barato. Bueno, amigos, ya está oscureciendo. Terminamos de salir, miren. Eran, puchica, una cuadra súper larga donde estaban todas las ventas. Todas las cositas que estaban vendiendo en el Festival del Cangrejo. Estaba muy bonito, muy lleno. Así que el siguiente año, si usted piensa venir a este evento, recuerde venirse tempranito porque desde las 8 ya comienza este bonito evento aquí en Usulután. Así que nosotros nos vamos despidiendo. Aquí va solo vagando ahí, hey, con su primazo. Saludo, bicho. ¿Tu primo es, va? Sí, mi primo es. Va, él chévere. Aquí cerca vive. Ah, qué original. Bo. El otro año que venga, pues ahí me voy a ir a bañar por la cabal. Casa de él, porque nosotros andamos. No, hombre, bueno, yo ando, calor. Sí, cabal, un gran calor y vengo de otra fiesta. Así que ahí nos seguimos viendo, gentes. Gracias por haber visto este videito. Ahí estamos, buena aventura, ey. Recuerden, si dejar su like. Si este canal, vaya a suscribirse ahí a Traveleando El Salvador. Eso, ahí los vemos, gentes, en un próximo video. Vaya.